2 minutos para las 9 de la noche, eso quiere decir que llevamos con todos ustedes una hora en directo desde la Plaza Mayor de la capital de Soria, que empieza a tener una estética un poco distinta después de lo que hemos vivido de esos instantes previos a la cena de gala que se está ofreciendo ya en el interior del consistorio municipal. Así que espero que hayan disfrutado, yo me lo he pasado genial con Lorena, ha sido una compañera de viaje estupenda, así que Lorena, gracias, millones de gracias por este ratito tan bueno que hemos pasado juntas. Mil gracias a vosotros, porque yo no podía estar más a gusto y me ha alegrado mucho pues poder comenzar así las fiestas con vosotros. Muchísima suerte, gracias, en tu aventura empresarial, y ojalá gracias que ese sello de Lorena lo veamos impreso en muchas de las novias y toda la gente que disfruta de eventos de esas características. Ojalá, muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Gracias. ¿Ahora dónde me voy? Me voy a hablar de música. Es tan importante en estas fiestas que ellos nos van a acompañar en muchos de los eventos. Y además con una persona que me han chivado que es su cumpleaños y que además es su primer día en la banda. Elena Llorente, ¿con quién estás? Pues como todos los años, alguien que tiene un papel fundamental durante las fiestas de San Juan es la Banda Municipal de Música. Estamos aquí con su director, con José Manuel Azaña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tenemos aquí una persona muy especial, ella es Celia. Bueno, cuéntanos, es tu primer día en la banda y además es tu cumpleaños. Sí, así es. Es muy emocionante a la vez. ¿Cómo se vive? ¿Estás esperando este día con emoción? Bastante tiempo. Bueno, vemos que para todos los miembros de la banda de música son días muy intensos de mucho trabajo y además tenemos cosas tan especiales como esta. Pues sí, hombre, para la banda son días súper importantes, el día que estamos muy cercano a nuestro público y a público de San Juan. Intentamos transmitir nuestras queridas sanjuaneras y bueno, y además tenemos la suerte de que se van incorporando jóvenes, buenos músicos, que llevan tiempo, la verdad, porque en el caso de Celia se acercó a la banda hace casi 2 años a decir que quiero entrar a la banda. Digo, bueno, vamos a ir despacio, vamos a ir tal, pero bueno, desde octubre lleva viniendo habitualmente, vamos preparando las cosas y hoy es su primer día. Le habéis visto todos aquí ya vistiendo su uniforme y yo creo que muy contenta, ¿no? Sí. Muy contenta, supongo que llevas mucho tiempo preparándote, pero las sanjuaneras seguro que las dominas. Sí. ¿Cómo es ensayar día a día para llegar el miércoles el pregón y estrenarse? Pues la verdad es que es duro porque las tienes que ensayar bastante, porque por ejemplo, si fallas una nota, pues se nota bastante, porque a todo el mundo le sale muy bien de tanto tocarlas. Estas fiestas de San Juan van a ser únicas e inolvidables para ti. Sí. Además hay que felicitarla, porque decíamos, hoy cumple 13 años. Tiene que ser muy bonito también tener personas como estas que lo disfrutan de esta manera, José Manuel. Claro, seguro. La verdad que, bueno, que mi trabajo es una de las cosas muy bonitas. El día que les damos el uniforme, el día que yo decimos, ya estás preparado para entrar en la banda, no se lo ponemos nada fácil, la verdad que es muy sacrificado, porque no es que empezara a tocar la trompeta en octubre, sino que lleva ya como por lo menos 5 o 6 años tocando la trompeta, viene del conservatorio, ya viene con una preparación, aunque luego allí pues les formamos de diferente manera y bueno, pues una manera complementaria, porque yo creo que es importante el estar en el conservatorio y además hacer música en grupo, hacer música y ofrecerla a todo el mundo, y qué mejor que empezar con las sanjuaneras. Supongo que nunca habrás vivido unas fiestas de San Juan como las que vas a vivir este año. Cuéntanos, ¿cuál es tu día favorito de las fiestas? Pues es el lunes las bailas, porque vamos a las praderas y allí merendamos y después ya subimos y allá está la diosa de San Juan. Además, en ese lunes de bailas es protagonista la banda durante todo el día y sobre todo en ese ratito que tanto te gusta. Sí, está todo el día tocando. No, ya veremos a ver si te gusta luego al terminar de este año, que te vamos a dar mucho trabajo. Pero bueno, seguro que sí, porque la gente es muy agradecida, nos arropa y ahí estamos. Bueno, pues aquí tenemos personas protagonistas de las fiestas de San Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades y enhorabuena. Y mucho ánimo, porque os quedan días por delante intensos de trabajo, de esfuerzo. Y vamos a seguir conociendo más protagonistas, porque está empezando esa cena dentro en el patio de columnas del Ayuntamiento de Soria. Y vamos a volver al set. Casi, casi me daban ganas de cantarle el cumpleaños feliz. Pero bueno, seguramente que ellos lo hacen mejor, sus compañeros de la banda municipal. Nosotros nos vamos a ir ahora a una de esas cuadrillas, a conocerla un poquito más, lo vamos a hacer a lo largo de todos estos días. Nos vamos a ir a la cuadrilla de la Cruz y San Pedro. ¿Cómo son
sus jurados, Jesús Vicente y Mónica Domínguez, pues ellos mismos se nos presentan y nos presentan al resto de la cuadrilla que va a vivir con ellos estas fiestas de San Juan. Hola a todos, hoy nos hemos acercado hasta la cuadrilla de la Cruz y San Pedro para que la conozcáis un poco mejor. Voy a caminar por aquí porque me están esperando los jurados Vicente Domínguez y Mónica Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo es la decisión de presentarse para ser jurado? Hombre, te lo tienes que... Hay mucha gente que se lo plantea, lo llevas pensando bastante tiempo y al final te decides... Hay que dar el último paso, que es el que cuesta, pero bueno, al final sí que, si lo llevas meditando tiempo, al final lo haces. Bueno, ¿cómo es ese último paso? ¿Cuál es, yo qué sé, la gota que dice, me presento? Hombre, pues mira, el querer, el tener ilusión y el complacer pues a mucha gente, de ser, y más uno de ser jurado, que es una de las cosas que nos faltaba ya, yo creo, porque yo he vivido las fiestas en todos los ámbitos, en peña, de cuatro, de la calle, y al final pues dices, mira, lo que me falta es ser jurado y al final tienes que dar el paso. Mónica, tú eres más joven, ¿cómo fue la decisión de ser jurado junto a tu padre? Pues más o menos lo que ha dicho él, lo teníamos ya pensado, ya el año pasado nos lo planteamos, nos fuimos a apuntar el mismo martes a escuela, y un poco pues lo que ha dicho él, ha vivido en peña, nosotros también, la gente de aquí, colaboradores, yo, el secretario, estamos en peña, y pues era lo único que nos faltaba, teníamos la ilusión y dijimos, pues nos metemos y tenía que ser este año y aquí estamos. ¿Vivir las fiestas en una cuadrilla es muy diferente a vivirlas de peña o por libre? Es totalmente distinto, es otra manera de hacerlo, tienes que hacerte todo, la gente te tiene, es la que tiene que trabajar, los colaboradores que tienes, luego pues tienes que ir a muchos actos y vas siempre también con la hora un poco justa y sobre todo la idea de que, bueno, pues... y la ilusión de que todo tiene que salir bien y lo intentas hacer lo mejor que puedes. Bueno, pero vosotros habéis tenido tiempo, porque si ya lo teníais pensado desde el martes a escuela... Sí, pero muchas veces yo no sé si es mejor tener mucho tiempo o que te venga todo deprisa, lo haces, no te rompes la cabeza en muchas cosas que luego no sirven para nada, porque al final las cosas son como son y no le des más vueltas, entonces... No sé lo que es mejor, si tener mucho tiempo o tener... Hombre, tener mucho tiempo siempre es mejor. Siempre lo meditas todo más y lo vas haciendo más pausado. Y antes de tomar esta decisión de la que estamos hablando, que igual es un poco complicada, quizá lo más difícil es contar con el equipo humano que pueda ayudar a la hora de organizar las fiestas. Bueno, sí. Nosotros tenemos en la cuadrilla bastante gente. Somos un grupo de amigos bastante grande, pues mis amigos, sus amigos, familiares. Y yo creo que ya teníamos, cuando tomamos la decisión, ya contábamos con la gente. Hicimos una reunión, salieron los cargos enseguida, sin ningún problema. Todos querían ayudar, todos querían trabajar. Entonces yo creo que ya vino, a la hora de tomar la decisión, ya venía incluido el equipo de gente que íbamos a tener, con el que podemos contar ahora mismo. Y hablando del barrio... ¿Cómo se han portado los vecinos con la Cruz y San Pedro? Bien, la verdad que los vecinos se portan bien, colaboran, o sea, entran en lo que es la cuadrilla, los que hay, porque la verdad que es un barrio corto en vecinos, pero los que hay responden bastante bien. Quizás desde lo que estábamos hablando antes, que el barrio tiene mucha gente mayor y al final pues quizá cuesta que la gente se implique un poco más con la cuadrilla. Sí. Yo creo que, bueno, además este barrio que es muy de gente mayor, animar un poco pues a la gente joven a que entre en fiestas y todo. Y... Sí, no, lo que pasa es que aquí, bueno, al ser gente mayor sí que colabora, entra, tiene lo de las fiestas bien arraigado. El problema es que aquí gente joven en este barrio, pues no hay mucha, no hay... Hay algún estudiante que como si no son de aquí, no sé qué, tal, pues bueno, pues... Bueno, hay que entenderlo también, hay que entender todas las posiciones. Lo entendemos, pero vamos, que esta cuadrilla, además estamos viendo que la tenéis preciosa. Me ha llamado la atención este rincón que tenemos detrás, con fotos, se podría decir que de toda una vida.
Bueno, sí, tenemos desde fotos más antiguas, pues de la familia, de los amigos que han traído, y más actuales, de cuando hemos estado el año pasado que estuvimos en Peña, el bullicio, pues de los días que nos vamos juntando, todos los colaboradores, pues allí en Balonsadero, y lo hemos querido recoger en un collage de fotos para tenerlo de recuerdo. Quizá para que la gente también se sienta identificada con el espíritu de la cuadrilla. Exactamente, sí, sí. Porque hemos intentado coger fotos de todos los colaboradores. Fue un trabajo, bueno, de pedir a todos, oye, mandar fotos que tengáis y tal. Y se ha intentado que esté la gente ahí reflejada. Y si giramos nuestra vista hacia el frente, vemos unos cuadros, la verdad, muy elaborados. ¿Se puede decir quién es el artista? Sí, es Ferrus, que bueno, yo creo que aquí en Soria es muy conocido, y es el que los pintó. Estamos viendo uno por cada día de San Juan. Uno por cada día, sí, uno por cada día de San Juan. Entonces llega la siguiente pregunta obligada. ¿Cuál es el día favorito de los jurados de la Cruz y San Pedro? Vamos a ver, siempre contestamos. A mí el día que más me gusta es el jueves la saca, pero luego como emotivos, pues el miércoles el pregón por el principio de las fiestas y el lunes de bailas por el término de las fiestas. Son los días más emotivos y los que más te llenan, sobre, pues por eso, porque el miércoles la ilusión de que lleguen, que no sé qué, hasta el nerviosismo que has tenido, y luego ya el lunes, después de que todo el trabajo que has hecho, que en 5 días se haya pasado, dices, joder, pues una lástima y una decepción, no decepción, sino una pena, exactamente. Sí, sí. ¿Para la jurada los mismos días o tiene alguno más especial? No, el jueves la saca, al igual que él, es el que más me gusta desde pequeña, el ver los toros correr por el monte y la entrada a Soria, y luego, pues como ha dicho mi padre, el miércoles el pregón, porque es el día yo creo que más importante para los jurados, el desfile desde que sales del coche hasta que subes al ayuntamiento, y el lunes de bailas, porque es el día más emotivo, por así decirlo, de las fiestas. Bueno, pues vamos a dejar aquí a los jurados un momentito, vamos a continuar a ver porque estamos viendo que hay mucha gente trabajando. Dime, no, que han llegado más otros cuatro también. O sea, vale. También podéis. Pues continuamos andando por aquí. Hola, cuatro de la Cruz y San Pedro. Hola. ¿Cómo estamos preparando estas fiestas? Porque os vemos a todos manos en la masa. Pues bien, con mucha ilusión, con muchas ganas e intentando ayudar a nuestros jurados en los que podemos. ¿Nervios? Muchos. Un poquillo, pero sobre todo más por ellos, pero que lo están viviendo con mucha ilusión. Se notan las ganas y por eso, a estar con ellos a 100%. ¿Cómo es el trabajo de un cuatro? ¿Cuál es vuestra misión más importante? Pues a ver, sobre todo pues estar con ellos en todo momento, ayudarles en lo que podamos. Sobre luego en el catapán, ahí estar con las botas, o aquí por ejemplo con los cuadrantes. Entonces, luego también hay muchos colaboradores aparte que ayudan. Entonces pues nosotros aquí también estamos en lo que podemos. Entonces os sentís apoyados, hay gente para todo. Sí, la verdad que sí. Es que estos jurados lo merecen, que haya gente para todo. Entonces aquí estamos al pie del cañón. Pues muchísimas gracias. Vale, gracias. Volvemos con los jurados que nos han traído una primicia, las botas, una de las botas que se van a subastar el sábado a GES. Sí, es alguna de las que saldrá a subasta, no sabemos todavía de todas cuáles son las que sacaremos, hemos bajado alguna, pero bueno, hay alguna más, entonces hay que terminar de elegir alguna. ¿Y cómo va a ser esta decisión? ¿Las que más os gusten? No sé si alguna le tenéis un cariño especial. Hay alguna que pues nos la ha hecho algún colaborador y que le tenemos algún cariño especial, entonces tenemos que decidir, reunirnos, tomar decisiones, saber los cuatro, saber. Pero bueno. Al final el Día de los Ajes también es un día importante para una cuadrilla. Sí, yo creo que para una cuadrilla son todos días importantes. Todos los días tienen su encanto y yo creo que se viven intensamente todos los días se viven intensamente dentro de la cuadrilla. ¿Os sentís respaldados entonces por la gente? Hemos estado hablando con una cuatro, ¿os sentís respaldados por los colaboradores? Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay que delegar además en ellos porque si no, no podríamos hacer todo el trabajo que conlleva. Si no delegas en la gente que tienes, malo, malo. ¿Qué es lo que más resaltarías, no sé, la mayor virtud que tiene que tener un colaborador? Un colaborador, pues ilusión, ganas de trabajar, ganas de pasárselo bien y el disfrutar las fiestas, lo que más. Ya para acabar, no sé si igual habéis estado hablando con algún jurado de otros años que os haya contado un poco
no sé, igual lo típico que suelen decir, aprovechad los días porque se pasan muy rápido. Sí, eso sí que es la frase de los jurados anteriores, de aprovechar los días, dice, porque en cuanto te metas en junio y empieces con el lavalenguas, ya, dice, eso va todo, vamos, que no te vas a enterar, no te vas a enterar. Nos presentamos en el lunes de bailas sin enterarnos, pero bueno, tiene que ser así. Se pasa muy rápido, pero yo creo que al final se viven de forma intensa y merece la pena. Sí. Yo creo que sí, hay que disfrutarlos a tope, vivir esa ilusión y son 5 días, así que a disfrutar. Son 5 días muy intensos, entonces los vives a tope. Bueno, Mónica, Vicente, muchísimas gracias por habernos acompañado y, como se suele decir en estos casos, salud por cumplir y muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. A vosotros. ...14 minutos, que pasan ya de las 9 de esta tarde, noche, porque ya ha empezado a oscurecer, se ha ocultado el sol en esta Plaza Mayor. Como ven, ya la estética, decíamos, es diferente. Han empezado a colocarnos estas vallas que tenemos detrás, eso quiere decir que todo se está preparando de cara al pregón. En torno a 2 horas se estarán cenando. ¿Quién me lo ha contado? Pues el invitado que tengo esta tarde para pasar este ratito aquí, Jesús Muñoz. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes. Bueno, ¿sanjuanero? Sí, casi casi desde que nací. Desde que la naciste. Verdad que mis padres eran sanjuaneros y ya no me quedaba otra. Estar metido en todos los saraos, en todas las cosas, y luego siempre tienes el aliciente de estar en la tienda, vender cosas para los sanjuanes, pues eso también te ayuda y te invita. Bueno, pues como también tiene su parte de historia sanjuanera, con él vamos a estrenar una sección que nos va a acompañar a lo largo de todos los días. Vamos a intentar conocer cómo han sido las fiestas de algunas de las personas que seguramente ustedes conocen, que les suenan sus rostros, pero que han vivido también sus fiestas de San Juan, igual que las han vivido todos ustedes. Así que, si les parece bien, con Jesús Muñoz, nuestro primer invitado en esta tarde noche aquí, hoy estrenamos esta nueva sección, las fiestas de... Gas Home, gasóleos A, B y C, aceites lubricantes, servicio a domicilio a toda la provincia. Gas Home, tenemos los mejores precios del mercado, con la garantía que nos avala, el certificado AENOR desde 1997. Aceptamos todo tipo de tarjetas de pago, en Soria, Polígono Industrial Las Casas y en el Burgo de Osma, Carretera de la Rasa. Gas Home. Pues las fiestas de Jesús Muñoz, las fiestas de un sanjuanero que ha sido jurado. Sí, fui jurado en 1989, uh-huh. Así que ya hace unos añitos. Y bien, son... ¿Son para vivirlas una vez? Es otra cosa diferente, son, de verdad que sí, son para vivirlas y vivirlas muy, muy entre dentro. Y el que no se atreva, simplemente que participe dentro de una cuadrilla. Es otro tipo de ver las fiestas, de vivir las fiestas, de sentir las fiestas y de no perderte ningún acto. No sé, vibras en todo momento, mismamente al ver pasar a los jurados. Luego a la noche, cuando sale el pregón, se te escapan las lágrimas. Sí. La saca, espectacular, todos los días los haces. Pues bueno, es un día, ya lo ves que es muy entrañable, es, no sé, es diferente, es un día... para el jolgorio, para prepararse para ese gran día que es el domingo de Calderas, ya hasta las bailas y ya el martes a trabajar. Me hablas con esa nostalgia porque se pasa muy rápido. Se pasa muy rápido, fíjate que se han pasado ya 27 años desde que yo fui jurado. Tela, se dice pronto. Y parece que fue ayer, todavía cuando vienes a esta plaza y ves estos momentos que desfilan los jurados, te ves a ti, te ves... cuando a nosotros no nos hacían el paseillo así, en coches descubiertos, estábamos por la parte de atrás y nos traían en un taxi. Ajá, ¿sabes? Ajá. Nos aparcaban los taxis y luego sí, entrábamos por la puerta principal. ¿Pero tenía tanto glamour como ahora podríamos decir? Yo creo que sí. La verdad que fue el primero o el segundo año que hicieron este... el homenaje a los jurados, creo que una acción muy, muy, muy acertada, porque se merecen los jurados este acto, este agasajo del pueblo, por la labor tan intensa y tan buena que hacen.
Y sí tenía mucho pompo. Yo, sobre todo, yo me acuerdo muchísimo de las mesas, estaban muy bien adornadas. Nos hizo la comida, la cena, el mesón castellano. Y Gary, la verdad que se esmeró, que no te lo puedes ni imaginar. Luego, ya no solo había un rinconcito, que es lo que quiere ahora el ayuntamiento, que les hagan adornado. Era todo, desde arriba, unas cascadas de flores, de cosas, el techo tenía guirnaldas, era muy bonito. Nosotros luego tuvimos un aliciente, y nos fastidió un poco porque nos hizo esperar, que tuvimos al presidente de la Junta de Castilla y León como invitado nuestro. Ajá. Sí. ¿Y se demoró su llegada? ¿Eh? Se demoró su llegada y tuvimos que... Y luego anduvimos de puñeterísimo culo, pero bueno, son anécdotas. El pregón, para muchos dicen que bueno, el pregón es uno de los momentos que más impresiona. En ese año, ¿quién fue el pregonero? ¿Lo recuerdas? Sí, fue mi gran amigo Antonio Soria. Uh-huh. Fíjate que es una persona que es lo que tienen los sanjuanes, que no nos conocíamos. No me digas. Y somos los mejores amigos, es increíble. Fue él, hizo un pregón muy bonito y yo creo que les impresiona, dice sí, impresiona muchísimo ver la plaza llena. Pero es más el pregonero el que le llena, sí. Y el que le se emociona y le perviven mucho ese tipo de recuerdos. En estos veintitantos años yo creo que lo que no ha cambiado es el inicio y el final de los pregones. Eso, el pregón y la diosa de San Juan. Eso está bien. Sí, la verdad que el resto de las fiestas ha cambiado muchísimo. Ya no los veintitantos años. Piénsate. Que es lo que tú decías, nosotros hemos sido muy sanjuaneros. Cuando éramos jóvenes teníamos nuestro tastarro. Fíjate, ¿quién se imagina hoy a los mozos de Soria montarse en un tastarro? Íbamos en un Dauphin, 18, 20, 25, 30, 40 personas. ¿Adornado? Sí, lo adornábamos, lo pintábamos, hasta incluso en una ocasión, uno de los Dauphines, hicimos una recreación en el capó de los corrales de Balonsadero. Una chulada, de verdad que sí, que es que vivíamos mucho en los sanjuanes. Lo que pasa es que luego siempre se nos rompía, pero bueno, íbamos y veníamos a la compra, a la saca y estupendo, era muy bonito. De la saca, ¿qué recuerdas? ¿Aquel año cuántos novillos llegaron? No me acuerdo, la verdad que creo que solo han llegado los 12 en un año que era presidente de la Comisión de Festejos Julito Villar. Ajá. Y será por los años 92, 93, más o menos, pero no te puedo decir la fecha exacta. Sí. De todas formas, la salsa de la fiesta es eso, que no entren los novillos, a mí me gusta que se pierdan. Es una quiniela, ¿verdad? Que sí. Sepan. Tú sabes que hace tiempos, en Soria Visión, cuando estabas tú en Soria Visión, teníamos una porra, la porra, sí, de Twitch, ¿te acuerdas? La hacíamos. Y creo que, bueno, primero la acertaban muy poco, pero estábamos en 3, 4, 6, 9 como el año pasado nunca. Sí. ¿Cómo te gusta vivir la saca? Pues sí, me gusta ir a mi aire y sabes dónde llegas, pero luego no sabes cuándo ni a qué hora vas a terminar. ¿Sueles colocar en algún sitio favorito? Sí, justamente saliendo de los toriles, arriba del todo. Ajá. ¿Sabes? Y luego me gusta seguir los toros, coger con el coche, irte por la Junta de los Ríos, ver si están aquí, si están allí. Vivir, estar dentro. Este año no podré. Es jurada mi hermana, ya lo sabes, y tenemos que estar con ella y... ¿Te toca cuadrilla? Que las fiestas, igual que para mí, fueron inolvidables, que sean para ella. Uh-huh. Guapísima, la hemos visto entrar. Están todas guapísimas. Tú, lo que te decía antes, tú y yo hemos retransmitido varias veces, sí, la entrada de las juradas, y cuando hemos dicho que una jurada está fea, porque nunca, la verdad que no están feas. Ponen lo máximo que pueden ellas en estar, pues eso, como el pueblo quiere, como sus vecinos quieren y lo que todo el mundo se merece. A veces es muy bonito el ver a, ya no solo a su cuadrilla y al público, cómo le mira al jurado, a la jurada, porque se la ve diferente. Es muy curioso, muy entrañable. Fíjate en esos detalles. ¿Y para ti el día que viviste con especial emoción o que descubriste que tenía algo especial después de ser jurado? Porque muchos
hemos visto antes a los jugadores de la Cruz de San Pedro en esas entrevistas que les hacemos previas y siempre me dicen, yo espero vivir este día porque a mí me encanta, claro, viviéndolo desde la otra parte, no siendo jurados. ¿Tú cuando fuiste jurado descubriste algo especial en un día concreto? No, a mí me gustaron todos, la verdad que es que me gustan, soy sanjuanero, soy soriano y me llenan todos los días. Quizá el que menos me llene, el que menos me guste, eso sí lo puedo decir, y como jurado tampoco me llenó, fue el sábado a Gés. ¿Sábado a Gés? Es, sobre todo para el jurado, un poco pesado. El estar todo el rato, que tiene que estar en la subasta, en el sentado, viendo para que te vean el público que está en la subasta, tus vecinos. Sin embargo, tiene una cosa buena. Por la mañana, el recibir a tus vecinos en el local, el hablar con ellos y darles la mano, es otra cosa, pero quizás es el que menos me gustó, el menos me llamó. Y eso que quizás en esos días, tanto el sábado como el domingo, es donde más ha cambiado la fiesta, en el sentido de que ya saben que esos dos días hay que ir a recoger tanto la tajada cruda como cocida, bueno, pues al local de cuadrilla. Bueno, es que era eso ha cambiado y todos los jurados aliviados de esa época dicen, menos mal. Pero era bonito, era emocionante. Yo era, vamos, nosotros, a mí me ha tocado de todo y he hecho de todo. Desde estar deshaciendo el toro, bajar al matadero, regatear con los matachines para que te dieran un trozo más de carne, para que tuvieras un trozo más para tus vecinos, robarles al ayuntamiento una pierna de vaca o de toro, sí, para tener más carne, de todo, hemos hecho de todo, la verdad que ha sido increíble, sí. Luego tenías el toro de tu cuadrilla, más luego la propina, pero no sabías nunca si te iba a llegar o no te iba a llegar, es muy curioso. Bueno, pues sí. Como curioso creo que es lo que nos encontramos por la plaza y Elena Llorente creo que tiene algún protagonista que todavía queda en esta Plaza Mayor de la capital. Una persona que vive con cariño en las fiestas de San Juan es Marcial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Ha estado usted disfrutando del desfile, ¿verdad? Sí, completamente. Y me han admirado los coches, lo bien preparado y lo bien presentado que ha estado todo. Decimos, usted es soriano, pero vive fuera. Fuera. Llevamos ya 27 años en Madrid, en Leganés. Y le gusta volver por fiestas de San Juan, no pues se siempre, lo pierden nunca, ¿verdad? Siempre, porque tenemos una casa en Cubilla, en la provincia de Soria, y hemos este año alquilado un hostal para poder disfrutar las fiestas los 6 días. Así que aquí estaremos. ¿Y cómo viven las fiestas estos días? Pues estos días, lo que diga mi mujer, yo siempre hago lo que dice ella. Así no reñimos nunca. Pero van a la saca, supongo, disfrutan de viernes de toros. A los toros, a todos los sitios, donde podamos. Además, usted sí que estaba por aquí cuando era más jovencito, disfrutando como ahora tenemos a estas chicas por aquí detrás. Toda la vida en Soria, toda la vida. Mis vacaciones siempre han sido en Soria. Ha cambiado la manera de vivirlas, ¿verdad? Sí, un poco. Se vive ahora mejor que en los años cuando éramos jóvenes. ¿Y cómo han evolucionado las fiestas para usted? Porque claro, no se viven igual con 20 años que ahora con los que tenga usted. Hombre, van evolucionando todo. La banda de música, pues hace unos años había menos, ahora yo creo que hay más de 50 o 60 componentes de ella. Entonces era más, me parece que había menos músicos que ahora. ¿Cuál es el día que más le gusta en la actualidad? Pues hombre, el domingo de Calderas. El más solemne, el más elegante. Sí, el más elegante, sí. ¿Y de joven? ¿De joven? Pues de joven no pensabas en más que en ir con la novia y ir por ahí donde fuera. No te... Además me contaba, van a hacer 50 años de casados. 50 años al año que viene, el 25 de noviembre. No se cumplen todos los días, ¿eh? Hemos tenido 4 hijos, tenemos 5 nietos, o sea que muy bien. Y a disfrutar de las fiestas de San Juan. Marcial, muchas gracias por acompañarnos. Ven que la plaza además está muy tranquila. Sí. Vamos a seguir con nuestra entrevista en el set. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Tranquilidad, tranquilidad es lo que tenemos aquí, así que nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero Jesús, gracias por estar conmigo compartiendo un trocito de todos estos recuerdos sanjuaneros que tienes. Y además, como habéis vestido tantas peñas, veíamos aquí a las jóvenes que se estaban haciendo ya sitio, porque tenéis también historia vistiendo a peñas, así que te agradezco que hoy hayas estado aquí con nosotros. Venga, pues otro día lo alargaremos un poquito más. Vale. Y
que pasen todos muy buenas fiestas y que nos luzca el sol, por lo menos como hoy. ¿Vale? Que disfrutéis de esa cuadrilla del Rosel y San Blas. Seguro que sí. Y vosotros también estáis invitados todos. Gracias. Pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos. Todavía nos quedamos un ratito aquí desde la Plaza Mayor de Soria.